Decía, este es el la gran incógnita, una de las tantas que aparecen ahora con la ausencia de Kirchner, el diálogo, la posibilidad de establecer un clima distinto después de este tiempo áspero que ha venido aquí. ¿Se abre esta puerta o no? La verdad, yo creo que es indispensable. Nosotros desde Proyecto Sur manifestamos nuestra absoluta voluntad de poner en hombro a esta presidenta, a su gobierno, en lo que haga falta, en acompañar hasta el final de su mandato, porque creemos que en parte también es nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de la democracia. Hoy es, bueno, hace un rato hablábamos del espacio vacío, de la ausencia. Hoy es indispensable para poder gobernar y para poder discutir en este país donde es cierto que las condiciones internacionales ayudan a nivel macroeconómico, para poder discutir en los marcos de la democracia cómo se reparte ese dinero que ingresa al país por las condiciones internacionales favorables. Si no lo hacemos en un marco de diálogo, de respeto, de fraternidad y ayudando a que este gobierno pueda llevar adelante medidas de distribución de la riqueza, va a ser muy difícil poder vivir en un país en crecimiento. Diputado. Yo lo que creo es que hay que. A ver, yo focalizaría en un tema. Dígame. Yo comprendo que a veces hay que confrontar. Ahora, sería un enorme avance para la Argentina que la confrontación sea un medio frente a un desacuerdo, a una cosa concreta, para tratar de resolver un tema, y no un fin. Porque la verdad que últimamente la confrontación se está utilizando como si fuera. La finalidad es confrontar, ¿no? Aunque venga un señor a decir, vamos a hacer una estatua a la Virgen María, no, lo manda un insulto porque es un sinvergüenza. Bueno, la confrontación es el objetivo de la política y esto es lo que no puede ser. Si transformamos la confrontación en un medio para llegar a cualquier discusión, nosotros demostramos que podemos discutir todo, ¿no? Con todos los sectores que miran las cosas desde todos los puntos de vista y se puede discutir y se puede llegar a acuerdos y a desacuerdos. Lo que no se puede es tener la confrontación como sistema político, que es lo que nos está pasando. ¿Y diputado Pérez? Sí, ojalá que podamos encontrar un camino de mayor diálogo, de mayor debate, en donde efectivamente nuestra vocación es poder conseguir un país más republicano y más igualitario, con más oportunidades, de modo tal que ese contexto internacional favorable efectivamente redunden mejores condiciones para los argentinos en salud, en distribución del ingreso, en educación. Y creo que ese es el debate. Hay muchas cosas que quedan pendientes para discutir y ojalá que lo podamos hacer en un marco de mucha civilidad. Hoy la verdad es que es difícil saber si vamos hacia eso o Claro. no, pero ojalá que así sea. Diputado.